El niño florero, leyenda del pueblo mágico de Chiapa de Corzo, Chiapas. El mosaico cultural que distingue al estado de Chiapas en el sureste mexicano representa el alma forjada a través de su historia, de sus pobladores originarios que en buena parte está envuelto en múltiples mitos y leyendas. En el pueblo mágico de Chiapa de Corzo, a escasos 20 minutos del centro de la capital de Chiapas, se vive año con año una festividad dedicada al niño florero, que de acuerdo a la tradición y a las crónicas de antaño, fue el sol y la luna quienes se introdujeron sobre las aguas del lugar, dando con ello el nacimiento a un niño que se representa en la flor de Niluyarilú. Esta leyenda se convierte en realidad a través de las miles de almas que se reúnen para iniciar con el recorrido de varios kilómetros hacia las montañas de la zona altos de Chiapas para realizar la recolección de esta peculiar flor, con la que es adorada la imagen del niño de Atocha o también llamado el niño florero en Chiapa de Corzo. El ritual comienza llevando hasta el santuario, en el que, según versiones, se apareció la imagen de esta deidad y posteriormente se realiza el viaje de 4 días para la recolección de esta flor que se presenta en determinados lugares de la Sierra de Chiapas. Posteriormente, con ella se adorna el pesebre en el que, de acuerdo con la fe católica, desde hace 2000 años se conmemora el nacimiento del niño Dios. Vivir esta fiesta que se conmemora con rezos para el festejo, así como a través del recorrido que explícitamente se realiza del 14 al 21 de diciembre, teniendo contacto con la cultura y la tradición de Chiapas, te da la oportunidad de vivir la experiencia Primer Plano Magazine.